Welcome to the Startup Grind. Vamos a darle un fuerte aplauso a Gabriel Charles, que será el grinder de hoy con Vicente Pinal. Gracias. Buenas noches, ya noches. La verdad es que cuando Pablo me tiró la idea de hacer el grinder de Vicente, me pareció una muy buena idea, porque primero, bueno, Cubo Financiero es una empresa que es parte del portafolio de Guaira, pero lo más importante para mí es que es una persona que admiro muchísimo, ¿no? Entonces, creo que eso lo practicamos mucho. Y bueno, o sea, aquí el buen Vicente es contador por degeneración, ¿no? Claro. Pero a mí me gustaría... ¿Se escucha ahí? ¿No? ¿Se oye? Sí. Entonces te cambiaste 3 veces de carrera. A mí me gusta mucho la parte de la historia que detona a que tú emprendas, ¿no? Bueno, Vicente es una persona con un background muy grande en el mundo financiero, es una referencia, diría yo, importante de este país y está construyendo muchas cosas en ese sentido también. Ahora también platicaremos un poco de eso. Pero me gustaría que nos contaras un poquito cuál fue ese detonante. Yo estoy hablando de una panadería en algún lugar por ahí. Sí, yo estaba estudiando la MBA en el IPADE y te tienes que ir a trabajar en el verano algún trabajo. Y ese año casualmente en nuestra generación estaba la hija de un banquero. Entonces la mayoría de los chavos de mi generación se fueron a trabajar a este banco y yo me fui con un cura a Iztapalapa a echar a andar la panadería. Pero nos pasaron dos cosas muy interesantes. Un día llegan dos señoras, así gorditas, con su mandil. Estamos en una panadería hecha para que entrenara chavos banda, para que consiguieran trabajo en Superama estaba poniendo las primeras panaderías. Esto es 92. Aquí la mayoría estaban en kinder o por nacer, ¿no? Y la señora se mete la mano aquí al sostén, saca una bolsita de plástico y nos da el dinero y me dice, oiga, me guarda ese dinero porque si mi marido me cacha, se lo chupa y me golpea. Y bajamos a un banco y no acción a atender, ni siquiera dejaron entrar a la sucursal bancaria. Había un policía ahí y pues te suena muy raro, pues, quién sabe qué hay aquí, pero oye, ¿por qué viene con nosotros? Porque yo les tengo confianza. Y luego llegó otro cuate y nos pidió el dinero prestado porque se había descompuesto la puerta del local comercial que la cortina. Entonces de repente vimos que había gente que tenía dinero, gente que quería ahorrar, gente que tenía negocio. Entonces yo el segundo año del MBA me dediqué a ver cómo ponemos una empresa financiera, pero tradicional. O sea, ¿En qué año estamos? Eso es 93. Y entonces yo acabo mi maestría y eso fue lo que me dediqué. Entonces, estuve un año diseñando el plan de negocios. Tenía mi socio y mi papá, porque yo vivía con ellos, entonces tenía gastos adicionales. Karen, que es mi esposa, pues éramos novios y pues tampoco es muy exigente. Está muy bien. Entonces me iba súper bien con eso y entonces echamos a andar una empresa financiera tradicional. Pero esa empresa nació en la banqueta, o sea, teníamos un pupitre de un colegio y en unas tarjetas de cartón eran dobles. Entonces con pluma bien azul apuntábamos depósitos y le damos una tarjeta a la señora, teníamos depósitos y retiros y los préstamos. Y eso creció y ya que iba a salir, con esa empresa entré en Endeavor, pero ya que me salíamos 1.200 empleados, teníamos 96 oficinas y atendíamos a poquito más de 150.000 personas y ya habíamos empezado con 15.000 pesos y ya manejábamos 1.000 millones de pesos en activos. Pero me voy. Que eso era fin común, ¿no? Eso fue fin común y ahí sigue esa empresa y va bien y han cambiado mucho el modelo de negocios, pero bueno, eso ya es una decisión de ellos en la etapa que seguimos haciendo. Me parece que lo que estás contando es lo que se dice a cada rato, ¿no? Es qué problema estás resolviendo, ¿no? Sí. O sea, y al final, si resuelves realmente un problema y lo ejecutas bien, ves que el negocio empieza a crecer, ¿no? Pero entonces te aburriste, ¿sí? Bueno, yo ya decidí me salir y no sabía bien qué es lo que quería hacer, entonces empecé haciendo algún tipo de algunas consultorías, pero una cosa que hice fue tenía un pizarrón blanco, de estos de plumones, y me contraté a dos chavos que estaban trabajando conmigo antes como consultores. Y en fin, como tenía muchos problemas de tecnología, más allá del sistema bancario,
éramos muy buenos para tecnología de banco, porque fíjense, ventanillas, ¿no? Entonces recibes efectivo y etcétera, y habíamos hecho muchos pequeños softwares para otras cosas. Entonces me traje a dos chavos que empezaron a programar lo que al final era una combinación entre un ERP y un CRM, que no sabíamos cómo se llamaba así. Pero todo aquello que un sistema bancario no nos hacía en una microfinanciera. Y pensamos que teníamos un gran producto que todas las microfinancieras nos iban a comprar. Por ejemplo, el buró de crédito, hoy, y todavía sigue igual, ellos se meten, lo ven en pantalla, imprimen un PDF e interpretan la información. Entonces nosotros decimos, no, es que eso se puede convertir en datos y eso lo podemos meter en un modelo matemático y lo convertimos en información y sobre todo en actividades. Entonces hicimos un software muy sofisticado que en teoría era un productazo para que las financieras fueran más eficientes. Nadie compraba nada. Entonces, pero me contrataron para hacer consultorías, para comprar tres empresas y una que íbamos a comprar nosotros. Y yo usaba los modelos de nuestra tecnología para probar las hipótesis que traíamos nosotros. Y con ese software un día me dicen, Debo, hoy hay un concurso de tecnología, ¿cómo ves? ¿Se aplica en México? Bueno, pues aplicamos, nos avisan que ganamos. Oye, pues es una final, es en Madrid, pero resulta que México no estaba en el paquete, entonces no te puedes pagar el boleto de avión. Tú me lo pagué yo, me fui a España. Eso fue un concurso de innovación abierta de un banco, ¿no? Y eso fue al final, una cosa que se llamaba la Red Innova. Y en ese evento, era la primera vez que había una cosa que se llamaba Open Talent de BMW. Y lanzaron una cosa que se iba a llamar Wild. Entonces, ahí anunciaron eso. Y yo estaba ahí parado. Había tenido 1.200 empleados. Yo hacía muchísimas presentaciones en auditorios enormes sobre microfinanzas tradicionales. Nunca había hecho un pitch de 7 minutos. Y el pitch se sentía bien pinch, ¿no? Yo creo que saqué el último lugar porque no me preguntaron nada. Para de 12 proyectos, ni una pregunta del jurado. O sea, era un Dragon's Den. Que fue como un silencio incómodo. No. Están dormidos. Y no gané porque no me dieron 50.000 euros. Entonces, no estuve en el podio, ¿no? Pero en ese evento entendí que el mundo digital era diferente. Que no se trataba de hacer back office, sino que se podían diseñar modelos a partir de internet. Ahí había 1.500 chavitos. Era impresionante ver las computadoras prendidas haciendo este modelo. Y nos dieron muchas buenas lecciones sobre internet. Y en ese evento se me ocurre la idea de crear una plataforma digital que combinara demanda de crédito con inversión. O sea, como enviar flores, pero en este caso dinero. Sí, la verdad, después de que escuché la plática de los de Mercado Libre, que decían ellos que nosotros queríamos probar que podíamos vender esto por internet, entonces había alguien que lo quería vender y alguien que lo podía comprar, dijimos, ¿por qué no hacer esto de manera, o sea, lo mismo en el sector financiero? Y entonces me regresé a México y le dije al equipo, íbamos a ser el Starbucks de las microfinanzas. Queríamos una empresa de sucursales, muy bonitas. Y dije, vamos a olvidarnos de este rollo y nos vamos a enfocar en hacer algo digital. No teníamos idea. No teníamos ni idea de... Y aplicamos a Guaira y entramos a la segunda empresa. Creo que es algo, una de las cosas que admiro yo de Vicente es, a pesar de que alguno podría pensar que es un viejo metido en el emprendimiento, yo lo veo cada vez más joven, ¿no? Porque mi definición de juventud tiene que ver con cantidad de entusiasmo y no, o sea, se mide en cantidad de entusiasmo y no de edad, ¿no? Y algo que veo en ti es justo eso, ¿no? O sea, de pronto que Vicente, un contador, ¿no? Yo soy ingeniero, no tengo nada en contra de los contadores. Un contador que te empiece a hablar, oye, no, pues que si le pones el pixel, ¿no? Y te empiece a hablar, dijo growth hacking de este Vicente, ¿no? O sea, empezar a ver como esa sed de conocimiento que al final, o esa curiosidad, ¿no? Que se convierte en conocimiento, pues es lo que va dando también un crecimiento a la empresa, ¿no? O sea, ¿cómo has gestionado tú esa parte, ¿no? O sea, como pasar de los bricks a los clicks, digo, como te diste cuenta en este evento, con esos conocimientos, ¿no? Pero ¿cómo te mantienes joven en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que...? Porque al final eso también se respira en la cultura de Cubo, ¿no? Yo creo que, o sea, fundamentalmente, o sea, a mí sí me gusta mucho leer, investigar y ver qué es lo que está sucediendo. Pero el gran tema es el equipo que hemos construido. O sea,
gracias a Dios, yo, pues, nos hemos ido rodeando de un grupo de personas. Y ese grupo de personas yo lo veo en tres niveles. O sea, está el equipo que colabora en Cubo, donde hemos ido contratando gente con un gran talento, con sus errores y con muchos aciertos, también con mucho aprendizaje, pero vamos construyendo ese equipo de trabajo. Aprendiendo cuáles son las prioridades que hemos tenido. El segundo círculo, digamos, ha sido el grupo de los consejeros y accionistas que se han incorporado a la empresa. Se ha sumado gente que le encanta la idea de revolucionar las finanzas en México. Entonces, el tema de los mentores, la gente que participa en el consejo, les hemos preguntado mucho y hemos estado muy abiertos que se nos ayuden en el proceso. Pero aquí está Diego, ¿no? Que es uno de nuestros accionistas. Y entonces platicamos mucho con ellos. Entonces, no sabemos bien cómo funciona este tema. Entonces, nos hemos abierto a platicarle a los consejeros, a platicarle a los accionistas, oye, esta bronca, ¿qué piensas? Entonces, nos pone en contacto con alguien, nos platica su experiencia. Hemos hecho comités internos, bueno, tú participas con Diego, con otro. Entonces, el equipo se va entrenando en el proceso. Y luego la mezcla de, en el caso nuestro que estamos con Endeavor, Waira, ¿no? Que ahora Ashoka también, nos ponen mentores, entonces hemos estado muy abiertos a que los mentores nos acompañen en el proceso. Entonces, por ejemplo, la chamba que hacemos con el consejo no es cada trimestre, sino hay varios consejeros que volvemos una vez al mes, que intercambiamos correos electrónicos, que hacemos una conferencia y te van ayudando con las ideas. Entonces eso. Y la otra es, hay espacios Cubo para estudiar y leer. Entonces yo bajo cosas y le mando a la gente, oye, por favor, lee este artículo, oye, vamos a discutir este caso. Entonces cruzamos mucha información en el proceso. Para muchas de las empresas que pasan por un periodo de incubación o de aceleración, llega un punto en donde, bueno, primero estás construyendo producto, 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 ¿no? Luego viendo mercado, mercado, vender, vender, vender. Llega un punto en donde es, oye, ¿y cómo conformo yo un consejo, ¿no? Lo que acabas de contar, ¿no? Hay pues, distintas formas como se van conformando consejos, ¿no? Pueden ser mentores que se convierten en consejeros consultivos y que después pueden ser incluso parte del consejo de administración. Pero algo que yo veo como una fortaleza justamente de Cubo es ese consejo, ¿no? Y que entiendo que tú lo tenías muy claro desde el inicio, porque nos cuentes un poquito qué tan importante era para ti ese consejo y cómo lo has hecho operar, digamos, sin sumando y no haciendo como que te frenes, ¿no? O sea, porque desde el arranque de Cubo, pues estaba conformado con un consejo potente, ¿no? Sí, yo. ¿Y qué recomendación le das a alguien que lo está intentando hacer? Sí. A ver, para mí, o sea, yo lo que aprendí en la experiencia de Fincomún fue que un consejo es un órgano de gobierno, pero no debe ser decorativo, sino el consejo te aconseja. Entonces, lo que Cubo está tratando de hacer es decir, a ver, esta empresa es muy compleja. Estamos tomando dinero de la gente, pero estamos prestando a otras personas. Ese dinero puede ser del ahorro, de los inversionistas, de los accionistas, inclusive estaban nuestros propios ahorros ahí metidos en el proceso. Y tenemos la posibilidad de prestarlo de manera bien, ¿no? Para el mismo tiempo, estamos innovando con tecnología y con internet, que no tenemos idea. Entonces, mi reflexión es, hay que montar un consejo que te ayude, fundamentalmente en tres cosas. Uno, que te traiga valor agregado para esos temas que tú no dominas y te acompañen en ese proceso de aprender lo que tienes que aprender. A nosotros no sabíamos hacer clics, donde estábamos gente que nos ayudara en ese tema. Luego, que te acompañe en el proceso del diseño, en el caso de nosotros, el diseño financiero de la empresa. Eso, no era sencillo tomar decisiones del tipo de capital que tenemos que tener. Y el tercero es para que no te sientas solo. O ser emprendedor y tener la dirección de una empresa a veces es muy complejo. Y la soledad de la dirección, la soledad de muchas decisiones, es muy cañón. Entonces ese proceso se convierte en algo muy importante. Además, en el caso de Cubo es una empresa regulada.
Entonces, por legislación tenemos que integrar un consejo. Entonces, no lo hagamos decorativo. Era muy fácil hacer un consejo que te, simplemente frente a la bancaria te hiciera quedar bien. Pero en el fondo están asumiendo responsabilidades y quieren hacer que la empresa sea exitosa en el proceso. Ahora, para mí lo más importante es que el consejo te acompañe más allá de esa junta trimestral, lo que comentaba hace un momentito. Entonces hemos hecho dos comités que nos han servido muy bien para que ese proceso madure. ¿Podría un tip o dos que le puedas dar a alguien que esté conformando un consejo como para ver cómo cautivas o cómo enganchas de alguna forma a un consejero para que sea parte de tu board? Yo buscaría dos o tres temas críticos de la empresa que yo sé que lo puedo llegar muy fácil, que no domino, pero son estratégicos en el modelo de negocio. Entonces ahí me buscaba a esas personas que me acompañen para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, o sea, a lo mejor en tecnología no soy el mejor, entonces que me acompañen eso. Temas de factor humano, ¿no? Pero ¿cómo lo cautivas al consejero para que esté dentro del proceso? Claro. No sabes qué contar a Diego, cómo lo hacemos para eso. Creo ya al revés. No, yo te diría, a ver, o sea, creo que hemos sido, o sea, siempre hablamos con la verdad, o sea, no estamos ocultando la información. O sea, hemos creado una historia que es retadora, que queremos cambiar las finanzas de este país. Entonces he buscado gente que le apasione eso. Esa historia. Y tercero, buscamos consejeros que verdaderamente haya química con uno. Que no pasa nada si te dice cosas que están mal y tú no te vayas a sentir. Ahora, un tema clave es, si quieren tener consejeros y no tienen la madurez de ser criticados, que los tengan. Eso sería, ¿no? Pero al mismo tiempo dices consejeros que si ellos se equivocan, tú se los puedas decir y también te reflexione y también cambie. Porque a veces uno agarra consejeros que son muy soberbios, ¿no? Y quieren poner a fuerza las cosas. Entonces, en el fondo es un diálogo, ¿no? Oye, para brincarme un poco de tema, también lo hago como que toda la jerga del día a día de emprendimiento se habla de los entrepreneur stars, ¿no? Y que en su modelo de negocio, parte de los fuentes de ingresos es ganar concursos, ¿no? Gran parte de las relaciones públicas de Cubo se llaman Vicente Fenol, ¿no? Alguien podría incluso decirte que eres un entrepreneur star y a qué hora trabajas, ¿no? A mí que me toca estar, digamos, dentro en algunos momentos de la empresa, pues veo que opera y que opera bien, ¿no? ¿Cómo se gestiona o cómo lidias, digamos, con esa parte que sobre todo cuando va arrancando una empresa, pues gran parte de las relaciones públicas de la empresa, pues es el socio fundador, el CEO de la empresa, ¿no? Sin que se te mueva la balanza mucho, o se cargue mucho para un lado o para otro. ¿Tú cómo has, digamos, gestionado todo esto? Pues mira, básicamente, ¿te consideras un entrepreneurista? No sé. Sí le he dedicado mucho tiempo a la participación en eventos. Yo lo que hice fue, ¿cuál es el tipo de eventos a los que tengo que ir que me permitan fundamentalmente hacer tres cosas? Uno, aprender. O sea, la mayoría de los eventos en los que he participado han sido estos eventos de startuperos, sobre todo tecnológicos, porque yo no tenía idea. Entonces, he tenido la suerte que me sienten aquí muchas veces, digamos, ahora, ¿no? Ir a dar la presentación. Pero lo que hice fue meterme en eventos donde yo escuchaba mucho a los emprendedores para sacar ideas y entender cómo era el mundo que estaba cambiando el tema de internet. O sea, ese tema del aprendizaje sí es una cosa que creo que tengo una ventaja personal, que estoy permanente. Entonces, lo que hice fue buscar esos eventos que me permitieran generar el aprendizaje. Entonces, para al mismo tiempo, eventos que me permitieran lanzar la idea de Cubo y validar si el mercado nos iba o no a comprar, digamos, ¿no? Y entonces generar este posicionamiento de marca muy diferente al mundo de las finanzas tradicionales. Y la tercera razón es que yo venía del mundo de una empresa que había sido muy exitosa de BRICS y necesitaba que nos posicionáramos en el mundo de los clics. Y hoy no se habla de Cubo como una microfinanciera, se habla como una empresa de innovación tecnológica, financiera, ¿no? Entonces sí logramos hacer ese cambio de posicionamiento en el proceso. Para eso me implicó el delegar un chorro del equipo. Entonces al mismo tiempo es parte de las ventajas de la empresa. O sea, yo necesitaba gente muy fregona para que hiciera las cosas mientras yo estaba haciendo las presentaciones, ¿no?
Entonces ese balance, no es nada trivial y ha tenido deficiencias importantes. Hoy, que ya la banca está mucho más posicionada, que hemos logrado las autorizaciones, porque no es nada más el mundo startup, pero que tú comentas. O sea, las horas que les he reportado a ustedes en el consejo que le he dedicado a la bancaria. Ahora, del otro lado, entonces, ¿qué pasa? Pues que mis jornadas de trabajo son de 14 horas. Porque vengo a esta plática, llego a la casa y me estoy ahí hasta las 11, 12 de la noche, revisando quién sabe qué cosa, resolviendo correos electrónicos. Yo llego todos los días a las 7 de la mañana a la oficina, entonces tengo horario de lechero. Entonces aprovecho mucho el tiempo. Entonces me puedo ir de 7 a 11 de la mañana, luego me voy a hacer una presentación al campus party, te regreso otra vez a la oficina. Entonces las jornadas de trabajo son de 12 o 14 horas. Le dedico mucho tiempo los fines de semana. Aquí dimos por hecho de que todo el mundo sabía lo que hacía Cubo, ¿no? Porque ya lo ha sido contando, ¿no? Pero hay una palabra clave, ¿no? Que es crowdfunding, ¿no? O financiamiento colectivo. No sé, ¿puede levantar la mano quien no conozca el concepto de crowdfunding? Bueno, ¿lo puedo explicar? Sí, bueno, o sea, al final es poder financiarse de la gente, ¿no? Hay distintos modelos de crowdfunding que puede ser reward crowdfunding, como es Kickstarter o Fondeador en algunos casos, bueno, de hecho Fondeadora. Tienes equity crowdfunding, en donde tú inviertes en una empresa una pequeña cantidad y la masa, digamos, de personas pueden comprar acciones de la empresa, o está el lending crowdfunding, ¿no? En ese sentido, tú acabas de hablar de la bancaria, por eso la bancaria se refiere a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es uno de los reguladores de Cubo. Mi pregunta aquí es, ¿por qué tomar el camino de la regulación? Y que, por cierto, pues creo que ya hay un fruto, ¿no? ¿Por qué tomar el camino de la regulación y no irte como en la constante línea gris, ¿no? De la no regulación hasta que la regulación te alcance, ¿no? Porque si también te pones como en una gorra totalmente disruptiva, ¿no? De internet, aprovechar lo que todavía no está regulado para crecer, pues alguien diría, ese es el camino adecuado para una empresa de ese estilo, ¿no? O sea, ¿por qué se tomó el camino regulado y en dónde se está ahorita también? Sí, cuando uno piensa que vas a intermediar recursos de terceros, o sea, y en el caso mexicano la ley es muy clara de que tomar dinero de la gente de manera abierta y colocarlo es una intermediación financiera. Sí hay una línea gris donde podríamos estar jugando, pero la apuesta era si lo hacemos de manera regulada, porque yo ya tenía experiencia en la parte de regulación, lo que vamos a poder construir es un modelo que genere mucha certeza y confianza a los clientes inversionistas. O sea, la primera variable por qué es regulado es que frente a los clientes inversionistas llega un momento que el volumen de negocios generará suficiente confianza para poder hacer que esto explotara de manera significativa. O sea, la regulación nosotros la vemos como una ventaja competitiva y no como un mal necesario. Y entonces buscamos la manera de convertir a la regulación en una ventaja competitiva. El otro elemento es que si hacemos bien el tema regulatorio, íbamos a generar una barrera de entrada a la competencia. Porque íbamos a poner un estándar que generara una variable que los demás no estaban muy acostumbrados a poder utilizar. Pero lo otro al final era el cuidar la reputación y el tema legal de los accionistas, de los consejeros y de nosotros mismos. O sea, en México el delito financiero es muy grave. Entonces era muy importante cuidarlo, porque tú no puedes tener consejeros que son pro bono, porque hoy no les damos nada, y de repente digan, pues fíjate que aquí esto es ilegal, y le cayera una sanción de una multa, o inclusive un delito corporal. Podrías tener que ir a fianzas, de abogados, etc. Entonces era muy importante de cuidar esa parte. Ahorita lo que decía Gabriel, entonces hace 2 años Cubo logró una autorización de la bancaria para poder hacer empresa financiera, pero la ley prohibía el poder captar ahorro de manera inicial. Y el día de ayer nos dieron la autorización ya de captación. Entonces es un parteaguas en lo que va a ser el crowdfunding en México, porque nos convertimos en la primera empresa de toda América Latina autorizada para hacer esto, o sea, ya de manera abierta, sin incumplir con las leyes. Entonces, Cubo ya demostró que es posible hacer la plataforma, tener toda la innovación y cumplir con la regulación.
Entonces es un super hit en el proceso. Que al final también vas transfiriendo know-how, ¿no?, hacia el regulador. Sí, es un trabajo muy, muy grande en ese tema, ¿no? Que luego tenemos otras empresas que, por ejemplo, dan servicios con drones, ¿no? Entonces, el estar cerca de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues es importante también porque hay veces que el conocimiento más preciso de vanguardia tecnológica igual no está ahí, ¿no? Entonces, es como irlo sumando. Oye, por último, para luego seguir con ese startup grind y luego dejar de tener algunas preguntas para el final, me gustaría nada más tener, hablando de esto mismo, de, pues, del financiamiento colectivo, ¿no? ¿Cómo ves tú el crowdfunding o el financiamiento colectivo en México y en la región, no sé, en 10 años? O sea, ¿qué va a cambiar o qué va a ser como en el día a día de las personas a partir del crowdfunding? ¿Cuál es tu visión al respecto de hoy? Yo lo que me imagino que va a suceder es que se va a crear una industria que es una vertical, más allá de lo nuevo con el método, que lo que viene a cuestionar de fondo es la necesidad de tener ese middleman, que es la estructura tradicional del banquero, tomando decisiones de qué hago con mi dinero y dónde lo pongo. Que la tecnología me va a permitir tomar decisiones más informadas, pero sobre todo con mucha conciencia económica y social, de cómo quiero que mi dinero contribuya al desarrollo de la sociedad. Y creo que esto va a ser una industria de miles de millones de dólares en la economía. Me parece que en 10 años va a ser más grande en valor de lo que durante 25 años construyeron las finanzas paralelas a la banca, o sea, las microfinanzas, las SOFOMES, etc. Eso durante 25 años tiene cierto valor. Yo creo que en los próximos 10 años este modelo va a ser más grande que aquel, y varias veces más grande que este de 25 años. Entonces, creo que va a cambiar profundamente el tema. Van a seguir existiendo los bancos, me parece que van a seguir existiendo las transacciones tradicionales, pero sí se va a trastocar de fondo la manera como me relaciono con mi dinero y la economía. Y creo que va a haber temas donde el financiamiento colectivo va a llegar a lo inmobiliario, a lo empresarial, ¿no?, a la educación, a la compra de coches. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que en los siguientes 5 años van a surgir muchas empresas tipo cubo especializadas, pero después se van a tener que empezar a consolidar en los procesos. Y se me hace que los bancos van a empezar a comprar esto, o ellos mismos van a crear sus empresas paralelas. Hoy sale una nota que Goldman Sachs ya abre en Estados Unidos servicios de crédito digital al estilo de crowdfunding. Ya no tuvieron que hacer, o sea, en menos de 7 años. El año pasado, Morgan Stanley saca una nota, saca un memo interno que le prohíbe a sus empleados invertir en peer-to-peer lending. O sea, se armó tal borlote del escándalo, de cómo era posible que prohibieran a sus empleados esto, que ahora venden ellos servicios de crowdfunding a sus clientes. O sea, ya no se sabe si hicieron la propuesta para que se hiciera el escándalo y entonces se abriera, ¿no? Esperas que veamos banqueros cerrando Reforma por pidiendo chamba en el Zócalo. Bien, muy bien. ¿No? Pues quería concluir con esta pregunta. Más adelante pues va a estar abierto para todos, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un gusto poder compartir este momento contigo. No, gracias a ti, Gabriel. Y pues gracias a ustedes por la confianza de venir acá con nosotros. Y pues ahorita platicamos al final.